Hola Rewinners, hoy vamos a continuar con nuestra retrospectiva de Star Wars, el juego de cartas. En este caso vamos a ver la expansión El Equilibrio de la Fuerza. Os recuerdo que el juego es de Eric Melan, lo trajo Fantasy Flight Games en español y Edge, y que se trataba de un juego de 2 jugadores a partir de 9 años, era recomendado, y aproximadamente de 30-60 minutos de duración. Hoy os voy a enseñar qué aportaba diferente esta expansión, vamos a verlo. Como os decía en la introducción, hoy os voy a enseñar un poquito qué aportaba esta expansión del Equilibrio de la Fuerza. Vaya por delante, ya os aviso desde ya, si yo tuviese que prescindir de una expansión de Star Wars LCG, sería de esta. Pero tiene sus motivos, ¿vale? Esta expansión nos daba unos modos de juego diferentes por equipos, es decir, que ampliaba, digamos, el número de jugadores a 3 o 4 jugadores. Como yo este juego básicamente lo jugaba a 2, pues claro, digamos que para mí se quedó bastante descafinada esta expansión. Pero, ¿qué más? ¿Qué más te traía? Claro, esto es un LCG, chicos. Entonces te decía, oye, que os vamos a traer además un set de cartas de un objetivo para cada una de las facciones. Entonces, claro, hay cartitas que son buenas, entonces había que pillarlo. Aún así, os lo voy a enseñar todo y lo primero que vamos a ver, como esto ya está abierto, hacemos así y os enseño las reglas, el reglamento. Pues este es el reglamento que nos traía la caja, ¿vale? Del equilibrio de la expansión, el equilibrio de la fuerza, la expansión. Y lo primero que nos traía era una nueva estrella de la muerte, ¿vale? Con doble dial y demás, para utilizarlo en esas partidas que os digo de por equipos, por ejemplo, es 2 contra 2, 2 del lado luminoso contra 2 del lado oscuro, ¿no? O por ejemplo en uno de estos escenarios que traía para hacer un 2 contra 1 o un 3 contra 1. Ahora lo vamos viendo. Bueno, entonces aquí te explicaba un poquito pues ese tipo de cosas, ¿no? Cómo hacía las partidas por equipos de 2 contra 2. Coloca a los jugadores en unas posiciones iniciales concretas, ¿vale? Que si queréis, bueno, pues lo leéis más despacio en las reglas. No voy a ponerme a explicarlo todo, todo, ¿vale? Pero bueno, los ponía ahí. Entonces, bueno, pues se van atacando a los que están enfrente. Tienen algunas cositas que pueden mezclar. Las manos las podemos ver. Podemos tener cartas que compartimos con la otra persona, digamos, que está en nuestro mismo bando. Entonces, bueno, tiene sus cositas ahí que son interesantes. Una cosa importante eran los cambios también de las condiciones de victoria. Por ejemplo, para ganar la partida se necesitan desde el lado luminoso 5 objetivos del lado oscuro eliminados, no 3 como antes, ¿no? Y en el lado oscuro necesitabas llegar a la estrella de la muerte, llegar hasta el 16, ¿vale? Una cosa también importante es que sabéis que existía una condición de victoria de cuando te quedabas sin cartas. Vale, pues aquí digamos que lo quitan. Lo quitan porque dice, mira, aquí lo pone. No es una condición de derrota en las partidas por equipos 2 contra 2, sino que se sigue jugando y aunque no se podrán robar cartas ni sustituir objetivos, pues ya está, no pasa nada, ¿vale? Más cosas, lo que traía era los escenarios de desafío, que son pues estos dos, que ahora veremos las cartas, este por un lado y este por otro. Este es el cometido de Jeb Jarrod o algo así, y el otro es el a la caza de Skywalker. Tienen unos setups muy particulares, unas preparaciones muy particulares, ¿vale? Por ejemplo, este de lo que se trata es de dejar la estrella de la muerte a un lado, ¿vale? Por su parte o por su lado de preparación. Entonces tenemos que llegar en algún momento de la partida a poder pagar esos 22. Diréis, ¡buah, 22 es imposible! Ya, pero es que el coste de la carta se reduce en uno por cada punto que indique el medidor de la estrella de la muerte. Es decir, vamos a ir avanzando en su construcción, reduciendo el coste que tiene, y luego le daremos la vuelta y atacaremos, y cuando un objetivo enemigo abandone el juego, vale, en ese momento pues cogeremos la carta de facción del rival y la pondremos aquí debajo. Cuando tengamos las cartas de facción de cada rival,
digamos que el lado oscuro gana la partida. Entonces, como veis, son unos setups súper cerrados, o sea, no hay posibilidad de cambiar nada. Son, de hecho, traen sus mazos específicos y demás, o sea, que es simplemente eso. Y esto ya no te creas que tiene sentido, o sea, no tiene sentido jugarlo uno contra uno. Esto ya es para jugarlo uno contra dos, el lado oscuro por un lado contra dos rebeldes, o el lado oscuro contra tres rebeldes. Es lo que, vamos, lado luminoso, no rebelde, lado luminoso. Entonces, esto es lo que hay. Luego lo vemos más despacio. Y en cuanto a Luke Skywalker, a la caza de Luke Skywalker, bueno, de lo que se trata es, tenemos aquí una serie de objetivos que son todos iguales, que está, este está entretenido, ¿eh? Son todos iguales y hay que colocarlos con una posición concreta, ¿no? Entonces, claro, digamos que tenemos debajo lo que son objetivos de forma oculta. Y se puede jugar un poquito, pues, con ese tema, ¿no? Es decir, se van colocando cartas debajo de estos objetivos, que luego las utilizaremos como refuerzos. La idea que tenemos aquí, lo que tenemos que conseguir, en el otro lado tenemos que conseguir la Estrella de la Muerte, aquí tenemos que conseguir sacar a Luke, ¿vale? Porque esta se deja fuera del juego y luego se pone, pues, cuando encontremos, no sé si estaba por aquí, que imagino que estará, regreso a Tatooine. Luke Skywalker debe defender este objetivo. Reacción obligada. Después de que este objetivo se ponga boca arriba, pone en juego a Luke Skywalker en tu bando. Por cierto, si nos matan a Luke Skywalker, se acaba la partida. Es una de las condiciones de victoria, por ejemplo, que van cambiando y demás, ¿no? Entonces, como veis, bueno, pues dos escenarios súper cerrados, preparados. En este caso, este es el, digamos, el mazo rebelde. Y nos enfrentaríamos a varios mazos del lado oscuro, por ejemplo los Sith y la Armada Imperial, por ejemplo, ¿no? Podría ser uno contra dos o uno contra tres. Luego lo vemos más despacio, pero básicamente un poquito por ahí van los tiros. ¿Qué pasa? Que claro, ya os digo que yo jugaba uno contra uno, con lo cual este pues se me descafeinó un poquito lo que era esta expansión, ¿vale? Porque estos prácticamente no los he jugado, los he revisado, hicimos quizá una prueba en su momento, pero nada, poquísimo, la verdad. Y es una pena, a lo mejor están súper bien, ¿eh? No lo sé. Bueno, nos da algunos datos más, ¿no? En cuanto al tema de las reglas generales para varios jugadores, como los límites de la construcción de mazos, que tienen que tener por lo menos 10 objetivos, 10 conjuntos de objetivos. La comunicación entre compañeros, que os he dicho, lo de la reserva común, que podemos tener ahí una cartita preparada para que la juegue el otro. Las defensas de apoyo y ataques de apoyo, que podemos utilizar unidades que son del compañero, eso está también chulo. Bueno, tiene sus cositas, ¿vale? Y luego te hace aquí un poco la secuencia de turno, pues para que te aclares, ¿vale? Ya está, venga, vamos a ver ahora los conjuntos de objetivos que traía para cada una de las facciones. Empezamos por la facción de los Jedi, ¿no? Y tenemos este objetivo que dice Vigías en el desierto, que nos da un recurso, Tatooine, límite de uno por mazo de objetivos. Cada carta que haya en una reserva común del lado luminoso aporta un icono de la fuerza a tu bando en los duelos de la fuerza. O sea que cada carta que haya en una reserva común. Daos cuenta que este ya va un poquito por lo que os decía antes, ¿no? Porque se pueden utilizar conjuntos externos para meter refuerzos. Entonces, pues este era importante. Este es para el 2 contra 2. Vale. Luego tenemos aquí la vida, digamos, 5, el daño que puede soportar. Dentro está Obi-Wan Kenobi, chicos, aquí con coste 5, 4 iconos de la fuerza, con pistola, concentración y explosión en ventaja. Personaje, usuario de la fuerza, élite, reacción, después de que ganes un duelo de la fuerza, cada jugador aliado puede devolver a su mano la primera carta que haya sobre su pila de descartes. ¿Veis? Vuelve a jugar un poco con el tema del 2 contra 2, cada jugador aliado. Y luego, pues tiene 3 de vida. Luego tenemos Hombre Lobo Sistabanen, que tiene coste 3, 2 iconos de la fuerza, pistola y explosión, tiene ventaja 1. Reacción, después de que ganes un duelo de la fuerza por 3 o más iconos de la fuerza, pone en juego esta unidad desde tu pila de descartes. Bueno, pues ya la veis, tiene vida 2 y tenemos 2 copias. Luego tenemos una mejora, purificar con la fuerza, coste 1, un icono de la fuerza. Fuerza y controlar, mejora una unidad personaje aliada. Reacción, después de que avance el medidor de la Estrella de la Muerte, quita una ficha de concentración y una de daño de una unidad o de la unidad mejorada. Está guapa, ¿eh?
Luego, fuego de apoyo. Esta carta de destino con valor 7, con un icono de la fuerza, el jugador aliado seleccionado como blanco puede añadir a tu puja por la ventaja una carta de su mano que no sea de destino. Bueno, como veis, ahí también tenemos, digamos, esa ayudita, ¿no?, del que va con nosotros. Vale, pues ya veis un poco por dónde van los tiros. Vemos ahora el objetivo de la Alianza Rebelde. Y dice, apoyo del escuadrón azul, coste, o sea, recursos 1, límite de 1 por mazo de objetivos, acción, concentra este objetivo para que cada jugador aliado mire las dos primeras cartas de su mazo, añada una de esas cartas a su mano y ponga la otra en la parte inferior del mazo. Y capacidad de daño 5, o aguante 5. Jefe azul tiene coste 3, dos iconos de la fuerza, tiene dos explosiones y una pistola en ventaja. Vehículo caza, reacción, después de que esta unidad se concentre para golpear como atacante, inflige uno de daño a un objetivo seleccionado como blanco que no esté participando en un enfrentamiento. Y tiene vida 2. Luego tenemos un ala B, coste 2, un icono de la fuerza, una pistola y dos explosiones en ventaja. Vehículo caza, reacción, después de que esta unidad se concentre para golpear, cada uno de los demás jugadores aliados roba una carta y vida 2. Y tenemos dos iguales. Fuego rápido es un evento, coste 1, 3 iconos de la fuerza, juega esta carta solo durante tu turno. Acción, selecciona como blancos un máximo de 2 unidades, cada una de ellas controlada por un adversario diferente. Inflige 1 de daño a cada unidad seleccionada como blanco. Y tenemos la carta de destino con valor 7, con un icono de la fuerza, fuego de apoyo. El jugador aliado seleccionado como blanco puede añadir a tu puja por la ventaja una carta de su mano que no sea de destino. Bueno, otra que va totalmente centrada al juego, digamos, cooperativo. Vamos ahora con los contrabandistas. Tenemos la cólera de Rendal, con un recurso, Orth Mantle, límite de 1 por mazo de objetivo, reacción, inflige, reacción. Después de que un adversario declare solo una unidad como defensora, inflige 1 de daño a esa unidad y tiene vida 5. Tenemos a Das Rendal. Tenemos a Das Rendar, coste 4, 2 iconos de la fuerza, doble explosión, personaje contrabandista de mercenario, élite. Acción, durante un enfrentamiento, gasta un recurso para que esta unidad gane un icono de pistola hasta el final del enfrentamiento. Cualquier jugador aliado puede activar este efecto, de vida 3. Luego tenemos al traficante de rumores Arcona, coste 1, un icono de la fuerza, personaje, tiene una pistola en ventaja. Mientras esta unidad esté atacando sola, para poder declarar defensores, un adversario debe declarar al menos 2 defensores y tiene 1 de vida. Vale, y luego tenemos este evento, coste 0, 2 iconos de la fuerza, cargamento de contrabando. Acción, selecciona como blanco un máximo de 2 cartas que generen recursos, cada una de ellas controlada por un jugador aliado diferente. Quita una ficha de concentración de cada carta seleccionada como blanco. Y fuego de apoyo, que es la misma que hemos leído antes, para que nuestro compañero meta cartita en la lucha por la ventaja, ¿vale? Muy bien, pues esto es lo que viene solo del lado luminoso. La mano del emperador, un objetivo Sith con un recurso, Coruscant, límite de 1 por mazo de objetivos. Cada carta que haya en una reserva común del lado oscuro aporta un icono de la fuerza a tu bando en los duelos de la fuerza. Tiene 5 de vida. Y aquí tenemos a Mara Jade, coste 4, 3 iconos de la fuerza, pistola, explosión y concentración, personaje, usuario de la fuerza, golpe apuntado. Reacción, después de que termine tu turno, quite una ficha de concentración de esta unidad. Luego puedes ceder el control de esta unidad a otro jugador aliado y tiene vida 3. Luego tenemos a Agente de la Mano, coste 3, 2 iconos de la fuerza, pistola y explosión, personaje, reacción. Después de que tomes el control de una unidad o juegues una carta desde una reserva común de otro jugador, quita una ficha de concentración de esta unidad y tiene vida 2. Nada, es que van todas centradísimas en el 2 para 2. Tenemos este evento, coste 2, un icono de la fuerza, únete a mí, juega esta carta solo durante tu fase de despliegue, acción, toma el control de una unidad, personaje seleccionada como blanco que no sea única. Este, qué bueno, me traigo a Luke, Lástima que Luke sí que es única. Bueno, destino con esta carta de destino, con valor 6, un icono de fuerza, fuego de apoyo. El jugador aliado seleccionado como blanco puede añadir a tu puja por la ventaja una carta de su mano que no sea de destino. Es decir, lo mismo pero para el lado oscuro, lo mismo que hacía el lado luminoso. Venga, vamos a ver ahora la Armada Imperial. Objetivo, reparaciones y reformas, con un recurso, límite de 1 por mazo objetivo, reacción, después de que empiece tu turno, cada jugador aliado puede quitar 1 de daño de un objetivo que controle y tiene vida 5. Tenemos Fulgurante, que es una unidad única con coste 5, con 2 iconos a la fuerza, pistola y explosión y pistola y doble pistola en ventaja, vehículo, una insignia, escuadrón de la muerte, élite.
reacción después de que esta unidad se concentre para golpear, traslada uno de daño desde un objetivo aliado seleccionado como blanco hasta un objetivo enemigo seleccionado como blanco. Eso es muy bestia. Y tiene 4 de vida. Luego tenemos al oficial de logística. Coste 1, un icono de la fuerza, un recursito, personaje. Durante tu fase de despliegue, puedes jugar esta unidad bajo el control de otro jugador aliado. Si lo haces, quita 1 de daño de un objetivo aliado seleccionado como blanco, si puedes. Tiene vida 1, tenemos 2. Luego está esta mejora, desarrollo de armamento, coste 1, 2 iconos de la fuerza, modificación, mejora una unidad vehículo aliada. Luego, si no controlas esa unidad, roba una carta, la unidad mejorada gana explosión. Y tenemos el fuego de apoyo para que nuestro compañero nos dé una cartita para la ventaja, ¿vale? Para la puja por la ventaja. El objetivo, apoyo mercenario con un recursito, límite de 1 por mazo de objetivos y acción. Concentras tu objetivo para poner en juego desde tu mano una unidad caza recompensas o mercenario bajo el control de un jugador aliado. Si esa unidad sigue en juego al final de la fase, descártala. Esto es un... ¡Ay! Ahora mismo no me sale. Un ataque furtivo, ¿vale? El famoso ataque furtivo. Bueno, aquí tenemos 5 de vida. Tenemos la unidad castigadora, única, 2 de coste, 2 iconos de fuerza, pistola de explosión, vehículo de transporte, reacción. Después de que empiece tu fase de despliegue, traslada una carta capturada desde un objetivo hasta otro objetivo distinto del lado oscuro. Y tiene 2 de vida. Y tenemos al equipo de seguridad Trandosa, ¿no? Tiene pistola y pistola en ventaja, coste 3, un icono de fuerza, personaje mercenario. Durante un enfrentamiento contra un objetivo del lado oscuro, esta unidad puede golpear durante el combate incluso aunque no esté participando en el enfrentamiento. Y tiene vida 3. Tenemos 2. Luego tenemos este evento. Atención, coste 6 con 4 iconos de la fuerza. Busca y captura. Recompensa, acción. Selecciona como blanco un máximo de 2 unidades, cada una de ellas controlada por un jugador distinto del lado luminoso. Captura cada unidad seleccionada como blanco. Es que es muy bestia. Y luego tenemos fuego de apoyo, otra vez la misma, ¿vale? Para que nos apoye nuestro compañero en las luchas o en las pujas por la ventaja. Estos eran los objetivos que venían, todos muy centrados en el juego, digamos, cooperativo de 2 contra 2. Y ahora os voy a enseñar un poquito las cartas de los dos escenarios que hemos adelantado un poquito antes. Venga, vamos a verlo. Este es el escenario de desafío de El Cometido de Gergeroth. Y empezamos aquí. Veis que pone 1 de 59. Son 59 cartas lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, tenemos... primero, la estrella de la muerte, lo que os decía, que es la de la preparación, ¿no? Que esta la tenemos que tener separada. Este es el coste que tenemos que llegar a conseguir, que lo bajaremos subiendo el dial de la estrella de la muerte. Y bueno, pues eso es lo que pone aquí, ¿no? Esta es coste 22, estación espacial. Reduce el coste de esta carta en 1 por cada punto que indique el medidor de la estrella de la muerte. Acción, paga el coste de esta unidad para darle la vuelta y ponerla en juego. En ese momento se pone en juego, la das la vuelta, es una máquina de matar. Y dice, estrella de la muerte 2. Tenemos 5 iconos de la fuerza, 2 pistolas y 4 explosiones. Estación espacial, élite, genera escudo. Cuando un objetivo enemigo abandone el juego, pon boca abajo debajo de esta unidad la carta de facción del jugador que controlaba dicho objetivo. Si tienes las cartas de facción de todos tus adversarios, gana la partida. Interrupción, cuando esta unidad se concentre para golpear, cada adversario debe destruir una unidad u objetivo que controle. Vale, y esta ya la dejamos por aquí, para que la veáis, que es muy bonita. Y ahora ya empezamos con las cartitas que vienen aquí dentro. Estos son los objetivos, la ambición de Lemelisk. Un recurso, incrementa tu valor de reserva en 1 por cada adversario que tengas en la partida. Y tiene vida 6. Luego tenemos la ruta de la vía santuario con 2 recursos, endo, reacción. Después de tu recuperación, quita una ficha de concentración de cada objetivo que controles. Y tiene vida 5. Seguridad reforzada, recurso 1, protege objetivos, acción. Durante tu turno, quita 1 daño de un objetivo seleccionado como blanco. Luego coloca una ficha de escudo sobre ese objetivo. Límite una vez por turno y tiene vida 12. Esto es brutalísima, ¿eh? Y luego tenemos un montón, repetidas, ya lo veréis, de El Cometido de Gergeroth. 2 recursos, X es el doble del número de jugadores del lado luminoso que empezaron a jugar la partida. Eso en cuanto a la vida, ¿vale? Y acción, durante tu turno gasta un recurso para poner en juego este objetivo desde tu mano. Luego roba una carta, límite de 1 por turno. Bueno, si habéis dado cuenta, hemos pasado los 3, digamos, objetivos iniciales. Y luego esto, del cometido de Gergeroth, lo que tenemos que hacer es coger, me parece que son 7, se baraja en el mazo y luego podremos bajarlas y jugarlas, ¿vale?
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He acertado, ¿vale? Entonces, eso es un poquito, así es como funciona esto. Más cosas. Tenemos aquí droide de construcción. Una unidad, coste 0, un icono de la fuerza, droide. Tiene una pistola, pero solo en ventaja. Acción, concentra esta unidad para mirar las dos primeras cartas de tu mazo. Pon una de esas cartas en la parte inferior del mazo y otra, y la otra, en la parte superior. Tiene 1 de vida. 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Luego tenemos guardias de la estrella de la muerte, unidad de coste 1 con un icono de la fuerza, con pistola y pistola en ventaja, personaje soldado, acción, gasta un recurso para poner en juego esta unidad desde tu mano. Vale, lo puedes jugar como acción, no en la fase de despliegue, con lo cual es un poquito ahí, sorpresa. Tiene vida 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos esta unidad interceptor TIE con coste 2 y con un icono de la fuerza, pistola y explosión, vehículo caza, ventaja 1 y genera escudo. Tiene vida 2, no tiene mayor efecto. 2, 3, 4 y 5. Esta está muy bien, que esta es la flota de defensa de destructores con coste 4 y 2 iconos de la fuerza. Tiene 2 pistolas y 3 pistolas más en ventaja, vehículo, nave insignia, todos tus objetivos ganan más 1 a la capacidad de daño. Tiene vida 3, aquí defendiendo. 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos la lanzadera clase Lambda, que es una unidad, coste 2, único con la fuerza, pistola y concentración en ventaja, nos da un recurso, es vehículo y transporte, reacción, después de que esta unidad genere un recurso, quita una ficha de concentración de otra unidad que controles. Tiene vida 2. 1, 2 y 3. Y aquí tenemos a Darth Vader, coste 5, 5 iconos de la fuerza, tiene pistola y 2 explosiones y 2 explosiones más en ventaja, personaje, usuario de la fuerza, élite, golpe apuntado. Esta unidad gana pistola por cada objetivo que controles. Ojo ahí que como podemos ir bajando los del cometido de Jedgerod, resulta que podemos tener mucho, 5 de vida y tenemos 2 Darth Vader. Os recuerdo que haya 2, sigue siendo unidad única, ¿vale? Con lo cual no se puede tener 2 en mesa, obviamente. Venga, y aquí tenemos al famoso Moff Gergerod. Tiene coste 2, 3 iconos de la fuerza, pistola y pistola en ventaja, personaje oficial. Puedes jugar esta unidad como mejora de un objetivo que controles con el texto duplica el valor en recursos del objetivo mejorado. Pero es único, ¿eh? Tiene vida 2. Luego tenemos al almirante Piet. Coste 4, 2 iconos de la fuerza, pistola y pistola y concentración en ventaja, un recurso, personaje oficial, reacción, después de que empiece una fase, quita una ficha de concentración de esta unidad. Tenemos vida 3, tenemos 1 y 2. Y aquí está el emperador Palpatine. Coste 6, 5 iconos de la fuerza y tenemos concentración y 4 más de concentración en ventaja. Personaje usuario de la fuerza, élite, reacción, después de que esta unidad entra en juego, elige un objetivo de la pila de victorias del lado luminoso. Pon en juego ese objetivo bajo tu control. Y tenemos 3 de vida. Y ahora empezamos con las mejoras. Está estos astilleros orbitales, coste 1, único con la fuerza, nos da un recurso. Quad, lugar, mejora tu zona de juego limitada. Reacción, después de tu recuperación, quita 1 de daño de un objetivo o unidad de vehículo seleccionado como blanco que controles. Tenemos 1, 2 y 3. Luego tenemos centro de mando táctico, coste 2, y con la fuerza, un recurso, lugar, mejora tu zona de juego, reacción, después de que un objetivo entre en juego, cada jugador del lado luminoso debe infligir 1 de daño a una unidad que controle si puede, ojito, Y este no es limitado, Tenemos 2. Centro de mando estratégico, coste 2, 2 y con la fuerza, un recurso, lugar, mejora tu zona de juego, reacción, después de que un objetivo entre en juego, quita 1 de daño de una unidad u objetivo seleccionado como blanco. Tenemos 2. Tenemos un generador de escudo de Endor, coste 2, 3 iconos de la fuerza, Endor lugar, mejora tu zona de juego, descarta del juego esta mejora si tiene encima 7 o más de daño. Interrupción obligada, cuando otra carta que controles vaya a resultar dañada, en vez de eso coloca ese daño sobre esta mejora, o sea que aguanta ahí 7, esta está guapísima. Luego tenemos la señal interferida, coste 1, 2 iconos de la fuerza, interrupción, cuando se inicia una acción, reacción o interrupción, anula su efecto. Luego puedes gastar un recurso para devolver esta carta a tu mazo y barajarlo. Tenemos 3. Este evento, por cierto, era un evento que ya hemos pasado de las mejoras a los eventos, nos esforzaremos.
Coste 0, dos iconos de la fuerza, interrupción, cuando una carta genere uno o más recursos, genera un recurso adicional por cada ficha de concentración que haya sobre ella. Y otro evento más, coste 3, tres iconos de la fuerza, emboscada para la flota, trampa, reacción, después de que uno de tus objetivos sea designado para un enfrentamiento, busca en tu mazo una unidad vehículo y ponla en juego declarada como defensora, luego baraja tu mazo. Sale ahí por sorpresa, ¿eh? Tenemos dos. Completamente armada, ojito al evento este, coste 15, con 5 iconos de la fuerza. Super láser, juega esta carta solo si la estrella de la muerte 2 está en juego, cuando ya está por aquí. No puede ser anulada ni copiada por efecto de cartas del lado luminoso. Acción, elimina del juego a un jugador seleccionado como blanco y pon su carta de facción debajo de la estrella de la muerte 2. Las cartas que controla son descartadas, te le funde directamente. Y aquí tenemos el otro. Y luego, cambio de planes. Estas son cartas de destino, valor 0. Anula esta lucha por la ventaja y los efectos de todas las demás cartas para que se acaban de mostrar. Robas una carta, se descartan las mampujas y se vuelve a hacer otra. Tenemos dos. Y ya está. Eso es todo lo que traía. Que como veis, bueno, pues muy enfocado pues a esto, ¿no? A la lucha contra varios jugadores rebeldes. Así que muy guapo. Bueno, ya sabéis, como os he dicho antes, que estos objetivos, ¿vale? Que son 9 objetivos, por el otro lado, son todos iguales. A la caza Skywalker, un recurso, influencia, interrupción obligada, cuando este objetivo reciba cualquier cantidad de daño o sea destruido, en vez de eso, ponlo boca arriba. Es importante aquí la palabra clave influencia, que era nueva, la sacaron aquí, y significa que, aunque veis aquí el símbolo de la Alianza Rebelde, resulta que si pone influencia puedes cubrir el coste de cualquier esfera, ¿vale? O sea, de la alianza o de los Jedi o de los contrabandistas, ¿vale? Lo que quieras, así que no hay problema, un poquito para eso. Interrupción obligada, cuando este objetivo reciba cualquier cantidad de daño o sea destruido, en vez de eso ponlo boca arriba, es decir, recibes daño de alguna unidad o es destruido y entonces se le da la vuelta y ya se descubre qué objetivo hay. Y luego los 9 son diferentes, entonces los vamos a leer todos por el otro lado, ¿no? Porque ya os digo que este es el lado inicial, que es el que tiene que ir, digamos, revelando poco a poco el lado oscuro, destruyendo estos objetivos para ver qué hay detrás. Entonces, tenemos aquí lo primero. Objetivo las minas, con 2 recursos, Tatooine, influencia. Contra este objetivo no pueden declararse como atacantes unidades vehículos. Reacción, después de que este objetivo se ponga boca arriba, descarta la primera carta del mazo de cada adversario. Y tiene vida 4. Es importante también deciros que en este modo de juego, en este escenario en particular de desafío, sí que tiene mucha importancia el tema de dejar al contrario sin cartas. Y así es como se gana. Si el lado oscuro se queda sus mazos sin cartas, gana el lado luminoso. El lado luminoso pierde si le matan a Skywalker, ¿vale? Bueno, os decía, la última nave, Yavin 4, un recurso, influencia, reacción. Después de que este objetivo se ponga boca arriba, pon boca arriba otro objetivo que controles y que esté boca abajo. ¿Vale? 5 de vida. El refugio de Dagobah, un recurso, Dagobah, influencia, reacción. Después de que empiece tu turno, quita hasta 2 de daño de Luke Skywalker. Maravilloso. 5 de vida. Rescate en Coruscant, un recurso, Coruscant, influencia, reacción. Después de que este objetivo se ponga boca arriba, pone en juego una unidad desde tu pila de descartes. 5 de vida. Mando rebelde, un recurso, influencia, reacción. Después de que este objetivo se ponga boca arriba, quita todas las fichas de concentración de cada unidad que controles. 5 de vida. Los restos de Alderaan, 2 recursos, Alderaan, influencia. Contra este objetivo no pueden declararse como atacantes unidades personaje. Reacción, después de que este objetivo se ponga boca arriba, descarta la primera carta del mazo de cada adversario. Tiene 4 de vida. Refuerzos de vanguardia, un recurso, Tatooine, influencia, reacción. Después de que este objetivo se ponga boca arriba, busca en tu mazo una unidad y ponla en juego. Luego baraja tu mazo. 5 de vida. Misión en Kotlis, es un recurso, Kotlis, influencia. Incrementa tu valor de reserva en 1 por cada adversario que tengas en la partida. Y tiene 5 de vida. Y luego regreso a Tatooine. Da 0 recursos, Tatooine, pero Luke Skywalker debe defender este objetivo si puede. Reacción obligada, después de que este objetivo se ponga boca arriba, pone en juego a Luke Skywalker en tu bando y tiene 8 de vida. Y el tema es que Luke sale al principio de la partida, le ponemos fuera de la partida, ¿vale? Solo entrará si llegamos
a darle la vuelta a este objetivo de regreso a Tatooine. Y aquí tenemos a Luke Skywalker, que dice, no tiene coste, obviamente, tiene 5 iconos a la fuerza, 3 pistolas, una explosión, una concentración, personaje, usuario de la fuerza, élite. Esta unidad no puede ser afectada por efectos de cartas enemigas. Todo daño que vaya a destruir el objetivo titulado Regreso a Tatooine se coloca sobre esta unidad. Si esta unidad abandona el juego, pierdes la partida y tiene 20 de vida. Y así es como en realidad se le mata, ¿vale? Porque vas atacando a Regreso a Tatooine y se lo vas poniendo a él. Vale, luego tenemos ya pues las cartas con las que más vamos a jugar, ¿no? Aparte del objetivo y Luke. Centinela Rebelde. Coste 1, ni con la fuerza, tenemos una pistola en ventaja, personaje soldado, genera escudo y tiene 2 de vida. Y tenemos unos cuantos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos a Topo Bozan, con coste 2, único con la fuerza, concentración y concentración en ventaja, personaje espía, reacción. Después de que esta unidad se concentre para golpear, mira la mano y la reserva común de cada adversario. Elige y descarta una de esas cartas de cada adversario y tiene 1 de vida. Esta está guapa para romperle las estrategias. Luego están los simpatizantes de Tatooine, coste 2, 2 y con la fuerza, pistola, concentración y explosión en ventaja, da un recurso, personaje, acción, concentra esta unidad para robar una carta. Si la fuerza acompaña al lado luminoso, roba 2 cartas en lugar de 1. Tiene vida 2. Tenemos 3. Luego están los refuerzos del escuadrón pícaro, coste 3, 2 y con la fuerza, una pistola y 2 explosiones en ventaja, vehículo, caza. Reacción, después de que esta unidad se concentre para golpear como atacante, descarta las X primeras cartas del mazo de jugador defensor. X es el doble del número de jugadores del lado oscuro que empezaron a jugar la partida y tiene 3 de vida. Está muy guapa también la de refuerzo, es esta. Comando de las fuerzas especiales, una unidad, coste 4, 3 iconos de fuerza, 3 pistolas y una más en ventaja, personaje soldado, reacción, después de que esta unidad inflija daño a una unidad enemiga, descarta las X primeras cartas del mazo de cada adversario. X es la cantidad de daño que se acaba de infligir y tiene coste 3. También está muy chula. Luego tenemos el equipo de emboscadas rebelde, coste 2, único con la fuerza, pistola y pistola en ventaja. Personaje, soldado, reacción. Después de que un objetivo que controles sea designado por un enfrentamiento, pone en juego esta unidad desde tu mano como unidad participante de tu bando. Luego inflige 2 de daño a una unidad atacante seleccionada como blanco. Salen ahí de la nada y ¡pum! Disparamos. Tiene vida 2. Luego tenemos naves de señuelo, coste 2, único con la fuerza, tiene pistola y pistola en ventaja, vehículo caza, protege unidades únicas. Si una unidad única que controlas va a sufrir daños, puedes adjudicar esos daños a esta unidad, ¿vale? Digamos que es un salvavidas. Y tiene vida 3, nos vale para Luke, ¿eh? Tenemos 2. Luego tenemos a R2-D2, coste 0, único con la fuerza, tiene una explosión en ventaja, 2 recursos, droide, élite e influencia. Y da, tiene 1 de vida, perdón. Tenemos a Bose, coste 3, 4 iconos de la fuerza. Tenemos una pistola, explosión y concentración. Personaje líder, sensible a la fuerza. Si controlas a Leia Organa, descarta esta unidad del juego. Reacción, después de que esta unidad entre en juego, pon boca arriba uno de los objetivos que tengas boca abajo. Tiene 2 de vida. Wedge Antilles, tenemos 4 de coste, 3 y con la fuerza, 2 pistolas, 2 explosiones en ventaja, personaje élite, reacción, después de que otro efecto de carta descarte una o más cartas del mazo de un adversario, descarte una carta adicional del mazo de ese adversario, tiene vida 3. Rojo 5, 4 de coste, 3 y con la fuerza, 2 explosiones y 2 más en ventaja, vehículo caza, reacción, después de que esta unidad inflija daño a un objetivo enemigo, descarta las X primeras cartas del mazo de cada adversario y X es la cantidad de daño que se acaba de infligir. Tiene 4 de vida. Y ahora empezamos con las mejoras. Tenemos escondite secreto, coste 2, único con la fuerza, un recurso, Tatooine, lugar, mejora tu zona de juego, reacción, después de que un objetivo enemigo abandone el juego, concentra esta mejora para descartar las X primeras cartas del mazo de cada adversario. X es el número de objetivos boca abajo que controlas. Tenemos 2. Centro de mando, coste 2, 2 iconos a la fuerza, recurso, lugar, mejora tu zona de juego, acción, concentra esta mejora para quitar hasta 2 fichas de concentración de una unidad seleccionada como blanco. Y tenemos 2. Luego posición atrincherada, mejora coste 1, 2 iconos a la fuerza, fortificación, mejora un objetivo que controles, acción, si el objetivo mejorado está participando en un enfrentamiento, concéntralo para infligir 2 de daño a una unidad atacante seleccionada como blanco. Si tienes la ventaja, infliges 3 de daño en vez de 2. Tenemos 2. Luego tenemos guardia de honor rebelde, coste 0, único con la fuerza, guardián.
Mejora una unidad personaje. La unidad mejorada gana más 2 a la capacidad de daño. Interrupción. Cuando la unidad mejorada abandone el juego, puedes mejorar a una unidad personaje diferente con esta mejora. Está guay porque va saltando de uno a otro. Y aquí tenemos eventos. Trampa explosiva, coste 4, icono, un icono de la fuerza, trampa. Reacción. Después de que un objetivo que controles se ponga boca arriba, durante un enfrentamiento destruye todas las unidades atacantes. Buah, es que es muy bestia esta. La fuerza es poderosa, coste 2, 3 iconos a la fuerza. Fuerza, controlar, alterar. Este evento dice acción. Elige una de las siguientes opciones. Devuelve una unidad enemiga a la mano de su propietario. Descarta una carta al azar de la mano de cada adversario o descarta las 3 primeras cartas del mazo de cada adversario. Tenemos, ojo, 4. Tenemos luego esta, corre, Luke, corre, con coste 1, 2 iconos a la fuerza. Es un evento, interrupción. Cuando se inicia una acción, reacción o interrupción, anula su efecto. Luego puedes gastar un recurso para devolver esta carta de evento a tu mazo y barajarlo. Otro salvavidas, para Luke. Tenemos 3. Y aquí tenemos premoniciones. Ya se saben con la ilustración, es brutal. Coste 0, 2 iconos a la fuerza. Fuerza, sentir, acción. Mira las 3 primeras cartas de tu mazo y añade una de estas cartas a tu mano. Devuelve las otras 2 cartas y esta carta de evento a tu mazo y luego barájalo. Bueno, muy bestia. Tenemos otro evento, eludir a los perseguidores, coste 1, 2 y con la fuerza. Esta carta no puede jugarse durante un enfrentamiento. Acción, a cambia las posiciones de 2 objetivos que tengas boca abajo. Luego roba una carta. Y tenemos esta carta de destino, que tiene valor 1, cambio de planes, anula la lucha por la ventaja, robamos carta y volvemos a empezar, ¿no? Y tenemos 2. Y esto es todo, todo lo que trae esta caza de Skywalker. Y hasta aquí hemos llegado con este, el equilibrio de la fuerza, con esta expansión. Si os dais cuenta, súper centrada en el juego, digamos, cooperativo, para que se juegue como por equipos, o 2 contra 2, o 2 contra 1, o 3 contra 1, yendo lado oscuro contra el lado luminoso, o lado luminoso contra el lado oscuro. Entonces, un poquito de esa manera, ¿no? ¿Qué sucede? Que, como ya os digo, yo, si tuviese que prescindir de alguna, probablemente prescindiría de esta, pues la que menos rendimiento le he sacado, sin lugar a dudas. Pero una cosa que no he probado y que sé que no funciona del todo, porque claro, si os dais cuenta, os hice, digamos, el tuto turnos de cómo se juega en solitario este juego, aunque no es un modo oficial, funciona bastante bien, ¿vale? Y es un modo de juego bastante genérico, lo cual quiere decir que ¿por qué no puedo coger y hacer 2 jugadores, por ejemplo, del lado oscuro y ponerlos como si fuesen bots? Y yo utilizar esta y jugar contra ellos dos. Vale, sí que se puede. Lo que pasa es que hay ciertas cosas o ciertas ventajas que tiene el juego cooperativo que si los pones como inteligencia artificial, pues se pierde. Por ejemplo, el tema este de utilizar las cartas de otro, ¿vale? Cuando tenemos ahí la reserva común o cuando hacemos un apoyo en la defensa, un apoyo en el ataque, eso es mucho más complicado. Mucho más complicado de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ahí digamos que es la parte más negativa de esto si lo veis desde el punto de vista del solitario. Si lo veis desde el punto de vista que sois 3 o 4 los que jugáis a esto, pues os va a encantar. Pero ya os digo, en el juego de 1 contra 1 o en el juego de solitario, esta es la expansión así que yo veo que está más flojilla, ¿vale? Venga, no os digo más. Por ahora seguimos con esta retrospectiva, así que venga, darle like, compartir y esas cosas que nos hacen mucha falta, ¿eh? Aunque no lo parezca, nos hace mucha falta. Tenemos que seguir creando comunidad, creciendo un poquito para seguir dando contenido y haciendo cositas cada vez más chulas y bueno, que esto progrese, ¿vale? Venga, gracias por ayudarnos, chicos, vamos despidiendo. Y hasta aquí la retrospectiva de este El Equilibrio de la Fuerza, esta expansión para Star Wars, el juego de cartas. Esperamos que os haya gustado, como siempre, darle like, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Rewind.